Bueno, bueno, viajeros, los saludos de Taiwán. Alan, ¿qué haces en Taiwán? ¿Por qué has vuelto a Taiwán? Pues bueno, fíjense que mis amigos de Dockers me preguntaron, me dijeron, Alan, queremos hacer una campaña contigo, un comercial para redes sociales y proponnos unos lugares especiales a donde tú quieras ir a grabar. Y entonces yo les dije que tenía un sueño pendiente, que es ir a un festival que se hace aquí en Taiwán todas las primaveras, bueno, antes de primavera, que es el Festival de las Linternas, ese que se ve donde así arrojan un montón de globos de Cantoya. Y fue una de las propuestas y la aceptaron, entonces eso es lo que estoy haciendo aquí. Pues estoy blogueando en estos 4 días que vamos a estar grabando en Taiwán. Así que acompáñenme, viajero, porque esto se va a poner bueno. Viajeros, primer día de filmación, estamos en Taipei. Miren, si no han visto todos los videos que les he hecho de Taiwán, los pueden ver en la descripción, les dejo ahí el link, que la verdad, están bien padres, y Taiwán es un país que es una sorpresa aquí en Asia. Oigan, entonces, a los lugares que ya les mostré en esos videos, no se los voy a mostrar, pero los lugares nuevos que vaya descubriendo, sí, como este que se llama Bo Pi Liao. Bueno, este lugar es como un centro cultural que en realidad no hay muchas cosas porque como que todavía no acaba de funcionar. Pero es un perfecto lugar, como un paraíso Instagram. O sea, pueden venir aquí a tomarse fotos. Está bien padre el lugar. Son como unas casitas antiguas aquí de Taiwán. Está muy cerca del templo Longshan y aquí pueden así posar y se toman buenas fotos. Está bien padre. Ahora hemos llegado al Dadao Chain Wharf, que este lugar tampoco lo conocía. Aquí pueden ver el río, hay parte de la ciudad que se puede ver. Una de las cosas que he notado ahora en Taipei es que están creciendo un montón el metro, están haciendo una línea circular. También hay muchas vías de bicicleta, entonces creo que es una excelente ciudad para andar en bicicleta. Y aquí esperamos hacer unas tomas con dron y todo. ¡Muy espectacular! ¿Sí o no? Viajeros, casi para terminar nuestro día, vamos a subir a mi lugar favorito todo Taipei, que es la Colina del Elefante, donde hay una vista espectacular. Pero hay que subir. No está pesado, pero hay que subir. Vamos, vamos. La libramos, viajeros. Oh, bien, vamos a esperar a que se ponga más bonito y a ver si los dioses viajeros nos despejan tantito el cielo. Toma épica de dron. Ay, papel, ve nomás. Taipei 101, Carlos Master. Está bonita tu gabardina, ¿eh? Gracias, Dockers. No nos tocó muy bonito atardecer, pero ahí está. Taipei 101. Les tengo una sorpresa, viajeros. Si ustedes vieron mis videos de Taiwán, miren quién está aquí. ¡Javier ha vuelto! ¡No se ha ido! ¡No ha regresado a Guatemala! Sigue viviendo en Taiwán. Y me trajo un lugar, ¿es tu lugar favorito? Sí, este lugar es muy famoso, en especial para los cumpleaños. Venimos al Red Sao. Aquí es, como pueden ver. Vamos a cenar puro local, está hasta su abuela y está muy lleno, pero estamos esperando pacientemente. Lo bueno de acá es que es muy variado. Aquí tenemos vegetales, tenemos piña, estos camarones. Esto es poche con vinagre. Esta es comida como taiwanesa. Ah, sí, pica, ¿eh? ¿Por qué es tu lugar favorito? Es muy bueno para juntarse con bastante gente, compartir, probar diferentes platos. Muy bien, este es con shinsai, vegetales. Este es con pao jitin, es pollo con maníes. Y este es pai rou, es cerdo con vinagre. Está buenísimo el restaurante, solo que no tiene el letrero occidental, está todo en chino, pero está muy cerca del Chiang Kai-shek Memorial. Busquen a Javi, manden un mail y dime dónde está ese restaurante, está delicioso. Todo lo que hemos pedido, bueno, lo que pidió Javi, que por cierto pidió por error Stinky Tofu. Pero sí le entra. Está picante. Pero todo esto...
Aquí está, Pikachu gigante. Pikachu gigante. De hecho, es el Pikachu más grande del mundo. No, no es cierto. No sé, pero ahí está. Está muy grande el Pikachu. Alguien muy ocioso le puso un cigarro de verdad. Muy buenos días, viajeros. Segundo día de filmación. Esto es Ximending. Miren, acá hay otro Pikachu. Lo voy a ir a saludar. Permítanme. Hola, miren, aquí está Pikachu. Pikachu inflable. Pikachu inflable chiquito. Esta es la primera estatua de bronce de selfie que veo en mi vida. A ver, hemos llegado al Chiang Kai-shek Memorial Hall, pero está lloviendo. Pues aparentemente en Taipei lo más tradicional es la lluvia. La verdad es que me divierte mucho hacer esto porque con las cámaras que traen y todo, queda bien padre. Mira, aquí la única estrella es la cámara, es la que más cuidan, la que se va protegida, la que más cobra. La verdad es que los dioses viajeros nos tienen bien protegidos porque ya dejó de llover. ¿Vamos a hacer el mismo? Van a ver mi punto de vista aquí. ¿Aquí, señor? Un poquito más. Un poquito más. Acción. Viajeros, voy a bailar y toda la cosa. Tengo a mis amigos aquí que me van a enseñar a bailar. Y vamos a hacer una toma bailando. ¡Ándale! Ese talento no me lo conocían. Oigan, gracias a mis amigos bailarines que quisieron bailar conmigo. Me aprendí la coreografía. Espectacular escenario que tuvimos. Muy bien, muy bien. Este día está siendo muy bueno. Bueno, bueno, viajeros, estamos ya camino a las montañas, vamos hacia Chufen, que es un pueblito muy bonito, y vamos a estar parando en varios lugares para grabar, y este es uno de ellos, que se llama... Y aquí vamos a hacer un par de tomillas. Acompáñenos, tercer día de grabación. Míralos, ahí están, viendo la locación. Ya llegamos a Yufen, viajeros, este pueblito aquí en las montañas, fundado por los japoneses, y que se ha vuelto muy popular porque aquí, en este pueblito, se inspiró el viaje de Chihiro. Y entonces vienen muchos japoneses a verlo y aquí vamos a pasar la noche. Es muy bonito, muy turístico y vamos a tener unas tomas bien, bien profesionales, bien, bien buenas. ¿Ya te cansaste, Yoshi? Ánimo, si eso nomás pesa 30 kilos. Nada más, ¿verdad? Aquí puro guerrero. Luego dicen que viajar y filmar, qué maravilla de trabajo. ¿Cómo se ve el culo? Dime que se ve bien. Así me caga que dicen que somos rockstars, güey. Y los rockstars no se despiertan a las 4 de la mañana. No aguas, cargan sus... ¡Aguas! ¡Aguas! No cargan sus chingaderas. No, hubiera no, estado muy cagado. No. Ya llegamos a nuestro hotelito que está ahí. Oigan, viajeros, les quiero enseñar este hotelito aquí en Yufeng, que la verdad está bien bonito. Yo la vez pasada que vine no me quedé a dormir aquí, pero en esta ocasión sí lo vamos a hacer. Y la verdad está bien bonito. Se llama Yufeng de Oren Inn. Miren, muy moderna la habitación. Ahí está la cama. Mucho arte. Ahí, el baño. Muy bien, ¿eh? Miren, ahí va el director, ahí buscando locaciones en el pueblito. Oigan, viajeros, estamos aquí grabando en un café bien bonito que se llama Yofen Tea House. Entren, está muy chulo, muy bonito, unas mesas así tradicionales chinas. Espectacular. Y aquí vamos a grabar y echarnos un té, porque no es nada más para venir a grabar. La verdad, el pretexto es el té y ya pues aprovechamos para la toma. Ya podemos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Sí, cuando tú quieras o termines en tu blog. ¿Ven cómo es? ¿Ven cómo es? Miren lo que me compré. Ya soy del viaje de Chihiro. Esta es la famosa calle de las lámparas. Ahora
Ahora sí, viajeros, ya llegamos, último día de filmación y estamos en Xifeng, que es este bonito pueblo donde se lleva a cabo el festival, aunque el festival se llama Festival de Linternas de Pinxi, pero es porque así se llama el área. En la noche se avientan 1200 linternas que da el ayuntamiento, y si quieren aventar alguna de esas, tienen que hacer fila desde las 9 de la mañana, son gratuitas, y en turnos de 200 personas las avientan ahí frente al escenario, pero si no, venden muchas linternas alrededor y las pueden aventar en los alrededores. Y miren, estamos llegando aquí, les vamos a contar un poquito de la historia de las linternas. En México conocemos estas linternas como globos de Cantoya y se inventaron más o menos en el siglo III. Son muy, muy, muy viejas y se usaban, según el internet, como señales que mandaban puestos militares, así, mandaban la linterna para decir algunos mensajes. Miren, los precios son: el que tiene varios colores cuesta 200 NTs y el que es de un solo color cuesta 150. Mira, ahí están los buenos deseos que dice: ser millonario, no tener crisis financiera, que le paguen mejor, más viajes, ahí dice más viajes, con su familia y con su novio. O sea, dependiendo de los colores que elijas es lo que le vas a pedir. Por ejemplo, ese, el azul, es el trabajo, el rojo. Esto ya es lo que le puse: felicidad siempre para todos. El color es el del amor, pero es que lo escogimos color Dockers. Pero felicidad siempre para todos ustedes. Y acción. El tren pasa justo en medio del mercado. Esta es la plaza de lanzamiento de las linternas. Y aquí es donde 200 personas en distintos turnos se acomodan para lanzar las linternas. El primero es a las 6:05 y de ahí tienen distintos horarios hasta el último, que son las 8:25. Desde muy temprano la gente estaba guardando su lugar ahí, los fotógrafos, y nosotros estamos buscando un lugar para hacer nuestra toma espectacular. Este es el primer lanzamiento, viajeros, y aquí ya están aterrizando y van aquí a... Vamos por la segunda. Entre más se oscurezca, mejor se va a ver. ¿Grabando? Ok, listo, suelta. ¡Usamos! ¡Ya acabamos, viajeros! ¡Se acabó todo! Vamos a despedir a los muchachos que hicieron un gran trabajo. Yo voy a quedar aquí en el festival porque creo que conseguí un boleto para entrar a la última lanzada gracias a una seguidora que, si todo sale bien, ahorita se los presento. Ahorita, al final de todo, les vamos a enseñar el resultado de lo que estos señores hicieron. ¡Sí, a la coña! El Festival de Pinxi se lleva a cabo la primera luna llena del Año Nuevo Lunar. En Tailandia se realiza uno mucho más grande y masivo a finales de año. Estos festivales son tan vistosos que han sido emulados en otras partes del mundo, pero estos faroles no son un juego. Su lanzamiento está controlado y supervisado por las autoridades, y el festival se lleva a cabo en bosques muy poco propensos a incendios y con programas de limpieza posteriores. Grupos ambientalistas han alzado la voz respecto a la contaminación que dejan y el gobierno ha anunciado un proyecto para fabricar linternas 100% biodegradables. Mi consejo: eviten el lanzamiento de estas linternas en casa, y si desean ver algo así, Taiwán y Tailandia los esperan. Ya estamos colados dentro. Oigan, aquí están mis amigas mexicanas, saluden. ¡Espera! ¡Gracias por tu consejo! ¡Veracruzanas! Fer y María José. Ellas consiguieron boleto para que podamos meternos y colarnos a aventar las linternas el último turno. ¡Ay, dan guau! Wow. Voy a salir en la tele. Me siento artista, ya vamos al escenario.
Mira, ese es lo que le pasó por aventar la linterna. Como si fuera Patti Cantú, taiwanesa. Es famosa. La verdad, no sé. Ahí vamos, miren, este es el escenario. Me siento como en los Juegos Olímpicos. ¡Wow! Tenemos super lugar, VIP. Aquí está nuestra lámpara, miren. Ahí están mis buenos deseos, amor y paz en el mundo. ¡Hala para el mundo! ¡Pero no se ve! ¡México! ¡México! Gracias por ver este video y les dejo la campaña que hicimos con Donkeys. Buenos deseos para todos. Gracias, gracias, Marico. La preparación para un viaje está llena de expectativas y de alguna forma esas emociones terminan representadas en la maleta. Tantos deseos. Ni hao, Taipei. Sin embargo, a la hora del viaje, todo se convierte en acciones. Por ejemplo, salir de la ruta y adentrarse en lo desconocido. Tentar a la suerte, jugársela, atreverse a hacer algo nuevo cada día, cuestionar las pautas y a veces, dejárselo al azar. Decir que sí y abrir ventanas a nuevas aventuras. Sentir que eres el jefe de tu propio destino. Mantener una mente abierta para aprender de un sinfín de maestros. Hacer valer el día con todo y sus pequeños sacrificios. Iluminar la noche con momentos memorables. Y no es necesario un milagro para presenciar mitos, poesía, sueños e ideales que son universales para la humanidad. Todos los días descubro que no existen puertas que no se puedan abrir. No importa dónde, la única constante es estar siempre listo.